¡Hola! ¿Y quién es? ¿Qué quiere? Bienvenidos a este nuevo reto. ¿Qué veo? ¿Un rival? Adivina el villano solo con la mirada 1. ¡Eso sí que es otra onda! Te pondremos la mirada de un villano famoso junto a su silueta y tendrás que adivinar de quién se trata. Claro que sí. Si eres extremadamente pro... ¡Extremo! Y logras adivinar cada uno en menos de 10 segundos... ¡Uy, sí, claro! Y dejas tu comentario, participarás para ganar un saludo en el próximo video. Pero eso no es todo, ya que ahora arrancaremos con el tercer concurso del canal y con un premio todavía más genial. ¡Qué agradable sujeto! Se trata de un iPad 2021 de 12 pulgadas, junto con un Apple Pencil y 14 tarjetas de Google Play. ¡Ya ves, Bibi! ¡Esas sí son ofertas! Si quieres participar y ser uno de los 15 ganadores... ¡Obvio que sí! Espérate hasta el final de este video, ya que las instrucciones a seguir estarán al llegar ahí. ¡Mucho ojo! ¡Que no se vale adelantar! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Sin nada más que agregar, comenzamos y ¡suerte, cracks! Loki. Uno de los villanos más reconocidos dentro del universo de Marvel, haciendo su primera aparición como el dios del engaño en la película Thor. ¿Verdad que te engañé? Siendo el hermano adoptivo de este, Loki no poseía una gran fuerza. Era un debilucho después de todo. Por lo que se enfocó al estudio de la magia y la hechicería, misma que utilizaría para tratar de conquistar la Tierra y ser el rey absoluto de Midgard. ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pela! Este villano fue poseedor de una de las gemas del infinito, el Tesseracto, la gema del espacio, y lo vemos morir a manos de Thanos en Avengers Infinity War. ¡Wey! ¡No! En los cómics, Loki es un dios de la mitología nórdica que representa el fuego y simboliza el engaño, la envidia y la maldad. Mi corazón tiene pura maldad. Apareciendo en Journey into the Mystery 85 en 1962, Tom Hiddleston es quien le da vida a este personaje en el UCM. Sin embargo, primero audicionó para tener el papel de Thor. Eso no me lo esperaba. Curiosamente, en este mismo mundo, Hela es hermana de Loki, mientras que en los cómics se trata de su hija. ¡Wow, wow, 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 wow! Finalmente, después de varios vaivenes en su historia, Loki regresó en una serie de Disney Plus que arrasó en audiencia dejándonos numerosas curiosidades e easter eggs. Chucky. El protagonista de una de las sagas de terror más conocidas en todos los tiempos y que actualmente sigue siendo un boom para chicos y grandes. No averiguaremos. Pues hoy en día cuenta con una secuela de 7 películas. Aunque desde un principio su nombre sería otro. No me digas, no me digas, no me digas. Se tenía pensado el nombre de Pilas No Incluidas, incluso Cuerpo Sangriento, y finalmente, la idea quedó como juego de niños. No lo sé, Rick, parece falso. Se trata de un pelirrojo muñeco diabólico inspirado en los conocidos muñecos de los 80s, My Body de Hasbro y los Cat Batch Patch. Y si bien recordamos, Chucky cargaba con el alma de un asesino serial llamado Charles LeRoy. ¡Esta cosa es real, hijo! El cual proviene de la combinación de los nombres de 3 criminales de la vida real, Charles Manson, Lee Harvey Oswald y James Earl LeRoy. Eso tiene sentido para mí. Don Mazzini, el creador del film, es un fiel admirador del terror, por lo que no dudó en aportar a su proyecto una serie de influencias de otras grandes películas de terror. Vaya,
Eso explica muchas cosas. Como El Resplandor, incluso Scream 2. Y si prestamos atención, podemos darnos cuenta que durante su trilogía principal, Chucky terminaba siempre perdiendo su mano durante sus peleas. Annabelle es otro de los casos paranormales de Ed y Lorraine Warren. En el mundo del cine, tratándose de una muñeca poseída por un espíritu maligno, dispuesta a realizar cosas terribles. Esta versión se trata de una muñeca de porcelana con una apariencia de miedo. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Tan distinta a la Annabelle de la vida real, una muñeca de trapo de Raggedy Ann, que actualmente la podemos encontrar en el Museo del Oculto de los Warren, encerrada en una caja de cristal, bendita, y una advertencia de no tocar. ¡Está tocándome! ¡No estoy tocándote! ¡No estás tocándome! La historia nos lleva a los años 70. Esta muñeca era propiedad de una estudiante de medicina que experimentó una serie de sucesos extraños dentro de su casa. ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Descubriendo que se trataba de una muñeca poseída por el espíritu de Annabelle Higgins, una niña de 7 años que había muerto en esa propiedad. ¡Madres, qué perturbador! El set donde se llevó a cabo el film sufrió un par de eventos sobrenaturales, llevando al director a bendecir dicho lugar. ¡Aléjate, Satanás! Y si esto no fuera suficiente, se dice que el espíritu ha atormentado a varias personas. ¡Ay, babosa, me asustas, burra! Desde el accidente automovilístico de un sacerdote, hasta la muerte de una pareja en motocicleta, quienes se habían burlado de ella durante una visita al museo. Dormammu. También conocido como el Señor Oscuro, es un ser mítico que vive en las profundidades de un mundo de pesadillas de otra dimensión. ¿Que no te das cuenta? ¡Ya valimos! Es virtualmente invencible, eterno e indestructible, hecho de pura magia. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Tuvo su primera aparición en 1964 en Strange Tales, número 126, como antagonista principal de Doctor Strange. Dime algo que no sepa, tonto. Dormammu posee distintas habilidades fantásticas, ya que puede cambiar de tamaño, teletransportarse, manipular materia e incluso poseer y absorber almas. ¡Wow! Entre sus maléficos planes estuvo invadir la Tierra. ¡Ay, no! ¡Cuánta muerte! ¡Cuánta destrucción! Y canalizar la energía terrícola desatando una feroz batalla que terminó enviándolo a su dimensión mediante un trato. ¡Dormammu! ¡He venido para negociar! Causándole deseos de venganza. ¡Exijo venganza! ¡Quiero venganza! Aunque para Stephen esto no es una buena noticia, para nosotros sí, ya que garantiza que en un futuro cercano volveremos a ver a este ser tan intrigante y poderoso. Cráneo Rojo. Es el villano más emblemático contra el que se enfrenta el Capitán América. Era la mano derecha de aquel líder alemán durante la Segunda Guerra Mundial, que a diferencia de otros villanos en Marvel, este carece de poderes especiales. Pobre cosita fea. Pero posee una inteligencia militar sorprendente, convirtiéndose en un personaje aterrador gracias a su cráneo rojo que lo caracteriza. ¡Madres, qué perturbador! Su nombre real es Johan Smith, quien no tuvo una infancia fácil, y debido a esto, se convirtió en un ser despiadado y destructivo.
Vaya, eso explica muchas cosas. Después de intensas batallas contra el Capitán América, Cráneo Rojo se creía derrotado, pero en realidad fue rescatado por Hydra. ¿Acaso no lo viste venir? Una organización terrorista dedicada a dominar el mundo, hasta que robó el cubo cósmico y con el que logró poseer varios cuerpos, incluso el del mismísimo Cap. Eso de ser malo me hace muy feliz. Y si hablamos de cómics, podemos encontrar que existe una encarnación de este supervillano que curiosamente no recae en un científico nazi. De lo contrario, se trata ni más ni menos que del hijo de su eterno enemigo, el Capitán América. ¡Vaya dato perturbador! Y por último, Cráneo Rojo tiene su propia armadura de tecnología Stark en la realidad 12041, donde se llama Iron Skull. Misterio. Quentin Beck, también conocido como Misterio, es un adversario de Spider-Man y un ilusionista profesional. Tú no has visto nada. Tremendamente poderoso, inmortal, que soñaba con ser una famosa estrella de Hollywood. Soy internacional. Apareció por primera vez en Amazing Spider-Man 13 en 1964. Por lo tanto, es uno de los villanos más antiguos del Trepamuros. Con permiso, abran paso a un anciano. Y tiene conocimientos de psicología que le ayudan a manipular para sus fechorías. ¡Eres la maldad en persona! Misterio fue un miembro fundador de los Seis Siniestros, equipo que ha sido derrotado por Peter Parker en muchas ocasiones. Lamento haberle roto el corazón, pero... ¡ay, la vida es así! Esto lo hizo unirse a las filas del grupo liderado por el Dr. Octopus. Algo verdaderamente sorprendente es la tecnología que maneja como armamento en su traje. Desarrolló un gas que puede contrarrestar el sentido arácnido mediante su casco. Posee un líquido abrasivo que le permite destruir las telarañas de Spider-Man y un montón de gadgets ocultos que le ayudan a escabullirse de las peores situaciones. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Este villano ha sido adaptado a muchos videojuegos y series de televisión. Incluso lo vimos en la gran pantalla dentro de la saga de Spider-Man. Y ahora continuando con el concurso del principio, lo que tendrás que hacer, porque sabemos que a lo mejor no muchos notaron que había una frase oculta y desordenada durante el video, así que ahora tendrás que encontrar la frase, ordenarla, comentarla, estar suscrito al canal, dejar tu like, activar la campanita e ir a comentar la frase secreta, mucho ojo, de la forma correcta, en el último video del canal Crazy Cream, y el cual hace que este concurso sea posible. El link lo tendrás en la descripción. Ahora sí, pasamos con los ganadores del anterior concurso. Los ganadores fueron Leonardo, Yajis, Paul, Rafael, Búfalo, Iván, Liam Vladimir, Nayeli, Jesús y Dariel. Muchísimas gracias a todos por participar y espero que les haya encantado su regalo. Y para los que no ganaron, no pierdan las esperanzas, que más concursos están en camino. De verdad esperamos que les haya gustado este video. Nosotros somos Gigatoons y esperamos verte en el próximo video. Un saludazo y un fuerte abrazo. ¡Chao!